El primero de los papers se llama Evaluación de eficacia desde el enfoque de la nueva gestión pública, caso de estudio municipios de Boyacá, Colombia, presentado por Miriam Lucía Pineda González, magíster en Administración de Empresas y docente ocasional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Y también lo presenta Olga Matallana Juan, magíster en Administración de Empresas y docente ocasional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El segundo paper que se va a presentar se titula Modelo de Gestión del Talento Humano para la Inclusión Laboral Sostenible para las MIPYMES. Lo presenta Rogelio de Jesús Cárdenas Londoño, docente asociado de tiempo completo de la Institución Universitaria de Envigado, y María de la Cruz Meléndez Gómez, estudiante de Administración Financiera y miembro activo del Semillero de Investigación de Fundamentación Epistemológica de la misma universidad. El tercer paper se titula Empresas de Crecimiento Excepcional de la Industria Manufacturera Colombiana, un estudio descriptivo, presentado por Suray Melgarejo Molina, doctora en Gestión de Empresas y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. También lo presenta Mari Vera Colina, doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Y a su vez, Edgar Fabián Escobar Álvarez, especialista en alta gerencia de la Universidad Virtual Internacional. Entonces, creo que a sus correos, les comento quiénes van a comentar cada uno de los papers. El primero, que es el de Miriam y Olga, va a ser comentado por Rogelio de Jesús y María de la Cruz. El paper de Rogelio de Jesús y María de la Cruz va a ser comentado por Suray, Mari y Edward, y el de Suray, Mari y Edward va a ser comentado por Miriam y por Olga. Entonces, vamos, no siendo más, no sé si puedes, por favor, Camila, mostrar la presentación del primer paper, que es el de las profesoras Miriam y Olga, por favor. La presentación. Buenas tardes para todos, o si quieres yo la comparto. Ah, claro, por supuesto. Sí. Yo no tengo acceso a eso. Ah, perdón. Claro que me dice que no me la deja compartir. ¿Será que me debes dar algún permiso? Camila, ¿tú nos das el permiso? No, a mí no me aparece nada de eso. O por el chat la puedes compartir y desde ahí te la comparten, Michi. Sí, no, allá la puedo compartir también desde acá, pero es que me dice que necesito un permiso. ¿Un permiso? No, pero yo no tengo ese permiso. Estoy viendo. Sí, ya, el permiso debe dártelo el grupo, a ver quién está aquí de los usuarios del grupo para poder habilitar la compartir pantalla. La persona que inició la grabación debe tener el acceso a los permisos. Entonces, sí, ya, déjeme entonces entrar con el otro usuario, ya, dame un minuto. Creo que ya se ve. Sí, señora, sí. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven correctamente. Sí, entonces, por favor, el resto de participantes cierran su micrófono y su cámara para que puedan empezar las profesoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, los saludamos desde Duitama, Boyacá. Nosotros somos Olga Matallana y Miriam Pineda. Somos docentes e investigadoras de la UNAD. Nosotras hacemos parte de un grupo de investigación que se llama Ideas en Acción. Y en este momento estamos presentando un artículo que está en proceso de elaboración
que busca realizar una evaluación de indicadores de gestión empleados en planes de desarrollo municipales para establecer la calidad y pertinencia de esos en la medición de eficacia en la gestión. Como casos de estudio se tomaron las administraciones de Duitama, Sogamoso y Tunja durante el periodo de 2012 a 2015, enmarcado en el análisis en lo conceptual de teoría de la nueva gestión pública. Básicamente, pues esta es como la idea de los pilares de la nueva gerencia pública: medición de resultados, dimensiones cualitativas de la gestión, participación ciudadana y transparencia. Ciudadanos pueden evaluar calidad, cantidad de oportunidades de bienes y servicios. Esto pues ha venido evolucionando y ahora tenemos también la gestión por resultados, pero hicimos una revisión que se concentra en estos municipios y que básicamente lo que apunta es a que tratamos de comprobar si realmente la forma en que se mide la gestión, visto desde otros puntos de vista, corresponde a lo que se refleja en los datos. Se hizo un instrumento de recolección de información adaptado al modelo del BID y la valoración de la respectiva información documental se realiza en forma cuantitativa. Hicimos un análisis documental y donde recopilamos diferentes documentos, planes de desarrollo, indicadores, evaluaciones, rendiciones de cuentas. Y se hizo una valoración cuantitativa en donde varios docentes, investigadores, tres auxiliares de investigación, se codificó la información y luego se hizo una valoración por 5 expertos y la valoración definitiva se obtuvo como resultado del promedio de las valoraciones individuales. ¿Qué alcances y limitaciones tenemos? Los soportes documentales se derivaron de archivos físicos y digitales de cada municipio. Esas son las fuentes directas del estudio. Para minimizar los posibles sesgos subjetivos, se promedian los resultados individuales obtenidos de las respuestas a 138 preguntas, de forma que los promedios marcan una tendencia para derivar el juicio que se presenta en los resultados finales de la investigación. Todos los juicios se soportaron en evidencias documentales. Lo que no se contempló en la metodología de investigación son testimonios, justificaciones o explicaciones de las autoridades públicas. Esto sería parte de otro estudio con un enfoque diferente. En este caso se podría señalar el alcance y limitación de la investigación, pero al mismo tiempo aclarar que implica el uso de un instrumento de recolección de información diferente a lo utilizado en el presente estudio como cuestionarios o entrevistas. A continuación muestro los resultados. Entonces, lo que hicimos fue que en Duitama, esta forma de valoración tiene varias dimensiones. Entonces, está el análisis de la realidad social, donde pues hay una lista de preguntas que se involucran, participación y utilización de las evaluaciones, responsabilización de la acción del gobierno, rendición de cuentas, resultados estratégicos y de impactos y cambios intermedios de la acción del gobierno y análisis de satisfacción. Hay un puntaje ideal, que es lo que viene en naranja, y un puntaje obtenido, que es lo que está en azul. Perdón por la interrupción, pero lo que sucede es que la pantalla se quedó congelada, profe Miriam. Ay, no digas. Se quedó congelada, ¿desde dónde sería? Pues creo que desde las primeras. Ok, entonces, bueno, voy a ver si lo presento más bien desde PowerPoint. Ahí me confirman si se está viendo. Sí, señora. Sí, se ve. Uh-huh. Listo, entonces aquí sí se ve lo azulito y lo naranjita. No, sigue congelado. Sí, queda en la primera, no, como que no baja. Qué raro. O sea, ahí no se ve nada. Se ve la presentación solamente, la primera. Ahí sí se movió para Duitama. Sí, ahora sí bajó. Tengo abierto. Ahí pasó a Tunja. No, queda en Duitama.
Bueno, entonces con respecto a Duitama, el promedio de porcentaje de logro medio es el que obtuvo. La calificación más baja la obtiene análisis de la satisfacción y los puntajes más altos los obtuvieron evaluación de la producción y asignación de valor público y rendición de cuentas con 81%. Sigue Tunja, que voy a revisar dónde se está. ¿Se ve Tunja? No. Sí. Ahí se ve Tunja, cerquita. Cerquita. ¿Ahí se ve? Sí, sí, Tunja está muy cerquita. Sí. Ok, bueno. Entonces, repito que el puntaje ideal está en naranja y los puntajes que se obtuvo en las diferentes dimensiones fueron, es lo que está en azul. El resultado indica en promedio un porcentaje de logro bajo, en donde la calificación más baja la obtiene responsabilizaría de la acción del gobierno. Y los puntajes más altos se obtienen de rendición de cuentas con un porcentaje de logro del 87% y en evaluación de la producción y asignación del valor público con 77%. Y ahora vemos en Sogamoso. Este resultado indica un promedio, un porcentaje de logro medio bajo, llegando solo al 55%, en donde la calificación más baja la obtiene responsabilizaría de la acción del gobierno. Los puntajes más altos se reflejan en hacia evaluación de la producción y asignación de valor público con un porcentaje de logro del 75% y en rendición de cuentas con 72%. ¿Qué es lo que reflexionamos sobre estos hallazgos? Aquí tenemos una tabla con los puntajes obtenidos, los puntajes ideales. Y básicamente vemos que si las administraciones desean mejorar, deben enfocarse en aumentar el indicador de logro, especialmente en análisis de la realidad social, dado que es el ítem más bajo en las tres administraciones. ¿A qué se debe esto específicamente? A que nosotros no tenemos unos indicadores que realmente puedan contrastar la realidad con lo que proyecta el gobierno. Me explico. Los datos del DANE no vienen a nivel municipal, no vienen a nivel de gobiernos subnacionales con tanta detalle como, por ejemplo, hay indicadores que sí tiene Bogotá, Medellín, Cartagena, las ciudades grandes. Las ciudades intermedias no tenemos esa cantidad de indicadores. Incluso, tenemos varias deficiencias en estadísticas a nivel nacional y en pertinencia y en oportunidad de esos indicadores. Entonces, realmente el análisis en el que se están basando los gobiernos para tomar decisiones, pues no se están basando en datos fiables y pues oportunos. Asimismo, se observa que el ítem común más alto en las tres administraciones es rendición de cuentas, lo cual puede estar relacionado con la fuerza ejercida por la normatividad que regula el sector público en Colombia. Entonces, lo que vemos es que estamos muy bien en rendir las cuentas, pero tenemos serias deficiencias en contrastar con lo que realmente está pasando en la sociedad y las necesidades que se ven. Por eso también pues, nos enfocamos en el análisis de eficacia. Tenemos algunas referencias, recibimos con agradecimiento las observaciones, una especialmente que si nos falta, pues estamos en proceso de hacer una revisión documental más detallada, pero pues como les cuento, comenzamos con un análisis documental de todos los planes de desarrollo, revisamos las comunicaciones de las entidades, sus rendiciones de cuenta y con base en esa información dimos nuestras opiniones, nuestros puntajes y de manera independiente hicimos una valoración que es la que les presentamos. Entonces, esto era y les agradecemos su atención y como dije, pues bienvenidos todos los comentarios. Quisiera de pronto realizar una reflexión final para puntualizar lo que acabó de decir mi compañera y es en torno a conclusiones o conclusiones preliminares más bien que nos está dejando este estudio. Y es la importancia de las políticas de datos abiertos en todos los niveles de la administración pública. Como lo manifestó Miriam, tal vez esto es una de las debilidades más grandes en las administraciones públicas, incluso es una debilidad en el nivel nacional.
la falta de estadísticas verídicas y certeras que en realidad nos den una toma de decisiones es una falencia enorme en el país. Y no solo esto, también se da uno cuenta de la importancia que tiene en la administración pública el hecho de que los ciudadanos participen. Si un ciudadano está enterado, muy seguramente va a ser un ciudadano participativo. Y un ciudadano puede ser más participativo en el hoy por hoy con las redes sociales y con todos los mecanismos que tenemos para información. Sin embargo, carecemos de una información que en realidad oriente a las administraciones públicas a unos muy buenos proyectos que potencialicen el resultado que dan las administraciones públicas a sus comunidades. Es por esto que seguimos viendo hoy en día muchos elefantes blancos y muchas situaciones donde la comunidad realmente no se empodera de hacia dónde quiere ver su municipio. Entonces, esto favorece muchas otras cosas adicionales que en primera instancia no contemplamos en este estudio, pero sí en estudios posteriores. Y es la relevancia o más bien la concatenación que existe entre las personas que participan, las comunidades que participan y los niveles de corrupción. Entre más participe una comunidad en torno a lo público, sus niveles de corrupción y de visibilización van a ser más altos y de corrupción de pronto menores. Entonces, pues la invitación, digamos, a maneras de conclusión es que efectivamente pues debemos ser más partícipes en torno a lo público. Muchas gracias tanto a Miriam como a Olga por su presentación. Ahora tenemos 5 minutos para los comentarios del profesor Rogelio y María de la Cruz. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera empezar? Mayra, un favor. Sí. De los comentarios. Señora. No, era una pregunta para ellas que para seguir impulsando rutas de poder vivir. ¿Qué tipo de aprendizaje tienen generando este proceso investigativo para ellas como investigadoras? Aló. No, les pido excusas que tenemos una, por alguna situación, un archivo que se nos cruzó. Parece que los comentaristas están equivocados en ese archivo, Mayra. Entonces, como cada quien sabe el trabajo que recibió, este lo está comentando nuestro grupo, Eduard nos va a resumir los comentarios. Bueno, creo que bueno, está con otro seguramente. Seguramente, gracias. Sí, disculpen, estas cositas son ajustes menores, pero bueno, estamos en esta virtualidad tratando de hacer lo más que podemos. Bueno, gracias. Entonces, Eduard, el micrófono es tuyo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, profes. Solamente, pues, hacer algunas apreciaciones. Me gustó mucho el documento. Digamos que es una óptica que se debe fortalecer, como lo mencionaba la profe Olga al final. Es un tema que se debe fortalecer en el país, el poder ser más participativo, y es a través de estos esquemas evaluativos en los cuales, pues, uno puede empezar a generar punzadas para poder hablar de una buena gobernanza y poder hablar de una participación ciudadana. Leyendo el documento veo que ustedes hicieron una revisión, pues, del discurso de las autoridades y sería muy interesante pues para investigaciones futuras, o si lo pueden incluir en esta revisión, y es hacer la comparación como con apreciaciones de la comunidad, ¿sí? Digamos que hablamos desde la óptica de las autoridades y hablamos desde la óptica de lo que ellos ven desde sus proyectos y desde sus premisas, pero también sería muy interesante analizar desde la óptica de quienes reciben todos esos bienes y servicios públicos, ¿sí? Ustedes lo dejaron en la limitación muy claro, ¿sí? Pero digamos que esto sirve como un primer paso para poder indagar no solo en Duitama y en las poblaciones que ustedes analizaron, sino que pues tenemos un país por revisar. Me gustó mucho el análisis cuantitativo que se trabajó en el documento y ese mismo, digamos que eso serviría también para futuras investigaciones donde se pueda coger ese antecedente para hacer por ejemplo una comparación departamental un poco más amplia para mirar cuáles son esas rupturas en materia de gobernanza de nuestro país y por qué se están presentando, y pues eso lo podríamos también trabajar desde el punto de vista del discurso, ¿sí?
Un comentario solamente que en la discusión pues evidencié al momento de revisar el documento que hay una conceptualización, ¿sí? Una conceptualización más que una aplicación de resultados, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos dejarlo previo, pero el análisis de resultados no está como muy consolidado de acuerdo a la información que presentan. Entonces, sí sería muy, muy enriquecedor que tienen unas cifras y tienen una fundamentación muy buena para que saquemos algunos comentarios un poco más amplios acerca de los resultados que obtuvieron. Pero felicitaciones, profes, muy, muy buen trabajo, me gustó leer ese documento, está muy bien estructurado. El contenido es muy, muy pertinente para el objetivo que ustedes están haciendo y estaré pendiente de resultados posteriores de sus investigaciones porque es un tema que realmente me interesa y me llama mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Lo tenemos en cuenta. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas para las profesoras. Vamos a ver en el chat. Señora. Un comentario muy pequeñito también, complementando lo que señala Edward sobre el trabajo. Una, digamos, una sugerencia también tanto en la parte de justificación, introducción, como en la ya en las conclusiones, discusión, es que muchas veces hacemos, o sea, me parece interesante, como lo dice Edward, que se hace esta evaluación de cómo están esos indicadores por gestión de resultados. Pero una pregunta que surge o que me queda pendiente es, bueno, las organizaciones han diseñado sus acciones, sus planes con ese tipo de enfoque, porque a veces, pues sí, el enfoque es valioso, sobre todo pensando en que se hace un diagnóstico de cómo está ese estado de la situación, pero luego entonces pasar esto como tal vez a decir, bueno, ¿qué están haciendo las organizaciones, las administraciones sobre eso? Si están realmente aplicando una gestión por resultados o los estamos analizando desde un enfoque que tal vez no es el que genera esas políticas. Sí, simplemente como para que complementen ese contexto. Doctora Mari, ese punto de vista me parece maravilloso y nos lleva a una discusión posterior y es cómo se realizan las investigaciones en administración pública. Porque lo que pasa es que investigar administración pública tiene muchas debilidades en torno a los enfoques porque digamos que desde el punto de vista filosófico, la administración pública en América Latina ha pasado por muchas y diversas abordajes conceptuales. Entonces, como no existen cifras y tampoco existe un direccionamiento adecuado, pues se presentan estas falencias en torno a los resultados. Pero evidentemente, si uno de pronto analiza desde, digamos, la parte metodológica, con alguna lógica, podría determinar interesantes conclusiones y tal vez lo más difícil es equiparar. Porque si ustedes se dan cuenta, unas cifras son las que se manejan de pronto en control interno, otras cifras son las que se manejan en el DPN. Y si vamos a darnos cuenta, pues sí hay muchas y diversas ópticas. En torno a transparencia, por ejemplo, unas cifras son las que se manejan en Transparencia Internacional y unos ítems, y a veces el ejercicio mismo de la metodología es ya una investigación bastante ardua, por cierto. Y tal vez lo más importante en administración pública es que es muy difícil no sesgar lo que el profesor nos comentaba respecto al discurso. Análisis del discurso sí es bien difícil de hacerlo porque pues los investigadores en la administración pública pienso que es como muy difícil establecer un equilibrio en torno a lo que se va a investigar. Y pues ese equilibrio nos los vendría a dar un muy fortalecido marco metodológico. Les agradezco mucho. No sé si mi compañera Miriam quiere agregar algo. Sí, gracias, compañera Olga. Creo que la profe Mario enfocó la pregunta a si las administraciones públicas están diseñando sus planes y sus rendiciones de cuentas a gestión por resultados, y la respuesta sería sí. Y habría que aclararlo también en el artículo. Sí tienen una orientación a gestión por resultados, pero la falencia está en que se pueden hacer indicadores y uno puede presentar cifras maravillosas, pero en términos prácticos, en rendiciones de cuentas les va muy bien, ¿sí? Porque los indicadores, digamos, las metas que se proponen los gobiernos están establecidas de acuerdo a lo que ellos saben que pueden cumplir, no al establecimiento de necesidades básicas
o necesidades determinadas en la sociedad. Entonces, el sistema permite que se dirija una acción hacia, por ejemplo, hacer una reunión, hacer una capacitación, ¿sí? Mientras, y no a que se corresponda con un indicador social o que haya un reflejo en una realidad, digamos, aumento de servicios en un lugar. Las metas están muy estipuladas de acuerdo a resultados que ellos pueden obtener, pero sí, sí está hecha con este enfoque, por lo menos estas administraciones de Boyacá. Y gracias por la idea de hacerlo a nivel más municipios. Gracias, Miriam. Fallen es el profesor Rogelio, ¿sí? Sí. ¿Tú levantaste la mano? No, yo solamente tenía una pregunta para ella, si era que este proceso, ¿qué tipo de aprendizajes les ha dejado? Pues fíjate que tenemos varios aprendizajes. Uno, que trabajar con cifras desde una zona como la nuestra, o sea, a gobiernos más locales, es difícil, encontrar datos es difícil. Segundo, trabajar en equipo, porque intentamos trabajar con otras dos universidades, nos permitió tener perspectivas diferentes y entender diferentes visiones. Y pues que esperamos que realmente para que haya más transparencia, responsabilidad, participación, o sea, todo lo ideal que queremos para que haya menos corrupción y gobiernos más eficaces, necesitamos tener más información, más estadísticas puntuales. Gracias por tu pregunta. Y a mí me dejó un aprendizaje importante, y es que definitivamente las cifras son manipulables y los sistemas que nosotros tenemos de control y de información, pues digamos que no son los más adecuados. Les voy a poner el ejemplo de lo que consultamos, y fue los informes de control interno, por ejemplo. Se les pide a las alcaldías pues unos informes, y en realidad pues todas salen con unas cifras allá maravillosas, que tenemos un control interno excelente, y pues si tuviéramos un control interno excelente, pues digamos que seríamos justamente eficaces y tendríamos unas administraciones públicas a prueba de todo y sobre todo muy flexibles para atender las necesidades. Y nos damos cuenta, esta pandemia nos ha enseñado que tal vez una de las dificultades enormes de la administración pública, en el caso de Latinoamérica, me atrevería yo a decir, en el caso de Colombia específicamente, si lo digo, es que no somos flexibles, y no somos flexibles para atender a ese cliente externo que finalmente son los ciudadanos. Eso me pareció una reflexión que nos dejó el trabajo. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Olga y a la profesora Miriam, y pues a todos los que participaron. Ya vamos a seguir con la presentación del segundo paper, titulado Modelo de Gestión del Talento Humano para la Inclusión Laboral Sostenible para MIPYMES. Lo va a presentar el profesor Rogelio de Jesús Cárdenas Londoño y María de la Cruz Meléndez. Entonces, pues, bienvenidos, el micrófono es de ustedes. Listo, me dice, si me permite acceder aquí a la presentación o estoy haciendo todos los esfuerzos por acceder a compartir la presentación. Ustedes me van diciendo si la capturé, si la he podido capturar. Ahí. ¿La capturé? No, señor, todavía no se ve. ¿Ahí? Tienes que darle a compartir pantalla. Porque se mueve. He dicho que se quede quietecita. Es cierto que la muerte me separe. Tengo traje para compartir con ustedes el modelo de gestión del talento humano. Este es un pretexto para contarles a ustedes lo que nosotros hemos bosquejado para este segundo semestre de 2020. Es una propuesta de investigación que quisiera
Es que... Bueno, es una propuesta que nos integra a nosotros como grupo de investigación, como investigadores. Estoy con una estudiante de mi semillero que es joven investigadora y hacemos parte de una red de trabajo de 12 amigos. Lástima no podérselas presentar, pues ahí está en la segunda diapositiva, que es una red de investigadores y coordinadores de semilleros del campo contable. 11 voluntades de 11 amigos que hemos entendido que el trabajo colaborativo y asociativo nos permitirá caminar y vencer lo que esta pandemia nos mostró, que necesitamos más asociación, más amistad, más colegaje y este barco se puede impulsar. Hago parte de un equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución Universitaria de Envigado, en Envigado, una institución de carácter municipal, y nosotros tenemos 25 años de vida municipal y estamos tratando de convertirnos en un proyecto social de gran impacto en el sur del Valle del Aburrá. Voy a compartir con ustedes los objetivos, el problema, el método, los instrumentos y los tópicos de investigación que nos convocan en este día. Es para nosotros de vital importancia compartir lo que es una ficha de trabajo que tenemos, trabajando en la inclusión laboral sostenible, que nos invita a hacer una línea de trabajo. Identificamos unas palabras clave que son modelo de gestión de talento humano, MIPYMES, inclusión laboral, sostenibilidad, asesoría administrativa, contable, tributaria y financiera, y fundamentalmente para aplicar en un objeto de estudio que son los modelos de inclusión laboral. El campo de intervención es que lo podamos hacer en los consultorios contables de la red, las 12 instituciones amigas, el grupo de investigación, dije que pertenezco al grupo de investigación de ciencias empresariales GICE y los 12 grupos que nos acompañan. La línea de investigación en que estoy inscrito es gestión contable, administrativa y financiera. La pregunta de investigación es, ¿qué se entiende por un modelo de gestión del talento humano para la inclusión laboral sostenible para micro, pequeñas y medianas empresas del sector exportador en el Valle de Aburrá, a través del quehacer de las asesorías administrativas, contables, tributarias y financieras que prestan los consultorios? El objetivo general es diseñar ese modelo de gestión del talento humano para la inclusión laboral sostenible. Esas personas que se ubican en el contexto de requerir las asesorías administrativas, contables, tributarias y financieras para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio exterior en el Valle del Aburrá. Estamos como interesados en que sea en los agronegocios. Esa es como la tendencia. Específicamente, queremos determinar los referentes y los soportes teóricos del modelo de inclusión laboral para esas microempresas. También como segundo, queremos plantear los componentes del modelo de la inclusión laboral sostenible para las MIPYMES en el ámbito del comercio exterior. Y el tercer objetivo específico que nos hemos planteado es diseñar los instrumentos y las herramientas que soportan el modelo, así como identificar los factores clave de sostenibilidad de la inclusión laboral a través de lo que hacen las asesorías de los consultorios contables. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado y que nos tiene tratando de buscar alternativas de solución para los mismos? Unos requerimientos que están insatisfechos en las estructuras organizativas que son poco sólidas en las MIPYMES. Ahí nosotros hemos encontrado y hemos observado y hemos visto que hay exclusión social. O sea, que si en este país es un país excluyente, en una unidad de análisis tal como las pequeñas y medianas empresas, se va viendo como esas prácticas. Segmentación del mercado laboral inequitativo, o sea, esas inequidades en los pagos y en los contratos y en la calidad del trabajo, pues queremos seguir remarcando, y más en esta pandemia nos va a mostrar cosas para compartir. Insuficientes estrategias creativas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tenemos la intuición,
¿cierto? De que esas estrategias creativas de mercadeo, de administración, de la parte tributaria, que hay altos niveles ahí para poder que los expertos en mercadeo, en administración, en finanzas y en tributarias tengan mucho que aportar. Las pocas fuentes de financiación que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, identificarlas, caracterizarlas y hablar de sus debilidades. Y la falta de dirección y gestión interna en función de impulsar empleos dignos, trabajo decente, pensamos que este panorama nos permite ahí a nosotros a considerar cómo se da eso de la gestión de la inclusión laboral sostenible. Creemos y estamos convencidos que diseñar la estructura del modelo nos permite en función de eso. La formulación del problema, entonces, es que se entiende por el modelo de gestión del talento humano para la inclusión laboral sostenible para micro, pequeñas y medianas empresas del sector exportador en el Valle de la Aburrá a través de la asesoría administrativa, contable, tributaria y financiera. Esa es la pregunta que nos moviliza. El marco teórico referencial al momento es por categorías. El modelo de gestión de talento humano está soportado por unas voces reconocidas que nos orientan en este contexto de actuación, como Serna, Chave, Montoya, Castellano, Roiben, Valencia y Marín, Restrepo y Vanegas, Arteaga y otros, Mora, Coronel Iván, quienes nos aportan para ir mirando los componentes del modelo de gestión del talento humano. Para la parte de la categoría de inclusión laboral sostenible y gestión de la diversidad, personajes reconocidos al momento: Osorio Sánchez Baena, Fernando Castelli, Montañez Duarte, Cabaña Sansorena, Custodio Mayo, Margarita López y Francisco Gómez Ricardo. En la categoría de asesoría administrativa, contable y tributaria, Franco Urbano, Toro Palomo, y en las MIPYMES, en el inventario que llevamos al momento, Espinosa Toro, Vanegas, Toro Palomo, Osorio Sánchez Baena, estas voces nos dejan acercarnos al momento a lo que es el quehacer de las pymes, que son nuestra principal fuerza laboral en el contexto de Colombia. La metodología que estamos utilizando, que hemos bosquejado, es de tipo descriptivo, explicativo y comprensivo, con un enfoque cualitativo etnográfico en función de que nosotros hacemos parte de esa red y estamos involucrados para estructurar un estudio de caso a través de los consultorios contables. Tenemos una herramienta de observación del proceso de gestión de la inclusión laboral sostenible en función de las categorías que nos orientan. Una técnica analítica por lectura detallada de datos, una construcción de hipótesis de interpretación, una lectura intencionada de los datos y descriptivo en función de la construcción del sistema categorial que nos orienta. La segunda fase, que es una fase que recogió, lo primero que hicimos fue la investigación de estado del arte bajo la concesión de Consuelo Llobotero, la fase aprehensiva, nos permitió actividades como recopilar y escribir bibliografía alusiva a la temática. No la mostré ahí, sino que en función de las categorías que hice, las que nosotros estimamos las más reconocidas al momento de los que nos acompañan en eso. Segundo, valoración de estrategias planteadas, registro de fuentes, integración de teoría. La segunda fase es una fase comprensiva, formulación de premisas orientadoras, valoración de premisas para el soporte teórico, el diseño de las categorías centrales que están enmarcadas con las 5 palabras clave que nos sirven a nosotros como marco conceptual y teórico de este proceso, el diseño de la unidad de análisis a través de lo que son los consultorios contables, el diseño de integración de estrategias. Y la tercera fase, una fase interactiva, es el diseño de indicadores de evaluación de evidencias para determinar la eficacia de esas estrategias y mirar cómo se da la inclusión laboral en el campo que nos interesa a nosotros, de las micro, pequeñas y medianas empresas, implementar un seminario que al final del proceso podamos hacer un seminario con relación a la gestión de la inclusión laboral
y poder invitar a reflexiones teóricas de este proceso. Nuestra unidad de análisis son los consultorios contables adscritos a RedSICON, Red de Investigadores y Coordinadores de Semilleros del Campo Contable, que está conformada por 12 organizaciones amigas. Nuestra unidad de análisis está entendida como el elemento mínimo de estudio, es de carácter temático, está conformado en relación existente entre las distintas estrategias de la gestión de la inclusión laboral sostenible en el campo administrativo, contable, tributario y financiero, y nos permita estructurar ese modelo. Dos minutos más para que termine de redondear. Gracias. Listo. Entonces, en función de eso, las estrategias de inclusión laboral que nosotros estamos tratando de prefigurar, caracterizar e impulsar: inventario de empresas incluyentes, programa de jóvenes vulnerables, procesos integrales de reincorporación económica, social y política, labores productivas que tengan que ver con inclusión, ruedas empresariales y de empleo, los círculos de emprendimiento, las redes de protección laboral regional, los perfiles laborales, las alianzas de cooperación con entidades que acompañen y financien estos procesos productivos y, al final, una socialización de procesos integrales. Para nosotros es fundamental eso. Tenemos productos esperados de impacto, tales como identificar la bibliografía relevante como resultado del estado del arte, promover el posicionamiento de los grupos de investigación que están adscritos a este proceso, conocimiento de elementos teóricos que sustentan el proceso investigativo, identificar los contextos del objeto de estudio, en especial la inclusión laboral, y hacer una lectura detenida y juiciosa de la bibliografía específica sobre el núcleo temático. En virtud de eso, entonces, productos esperados de generación de nuevo conocimiento, que hayan unos criterios técnicos, conceptuales, teóricos y metodológicos que nos permitan explicar la gestión de la inclusión laboral sostenible, poder diseñar el modelo como tal con tres componentes: estructura, estrategia y funcionalidad, que nos permitan a nosotros mirar los aportes y la construcción de una ruta metodológica de aprendizajes para ellos. A ustedes muchas gracias por estar ahí al otro lado. Pido excusas por no haber sido capaz de vencer lo que la tecnología no me pudo mostrar, ¿cierto? Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Muchas gracias, profesor Rogelio, y no tiene por qué disculparse por eso. Bueno, profe Mari, entonces, en este caso, ¿quién comenta el paper del profesor Rogelio y de María de la Cruz? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Se oye? ¿Me escucha? Sí, se oye. Sí, perdón. Sí, está el profesor Rogelio, este debe ser la profesora, tal vez Olga, creo. Y Miriam, imagino, sí. Y Miriam. Entonces, no sé si la profesora Olga y Miriam tienen algún comentario para la presentación del profesor Rogelio y María de la Cruz. Gracias, profesor Rogelio y profesora María de la Cruz, por su participación en el evento, y lógico a las personas que organizan el quinto Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. Pues yo tengo algunas inquietudes, profesor Rogelio, respecto al trabajo, ¿no? Básicamente, en lo que leímos en el resumen que nos enviaron, pues se hablaba de un modelo de gestión en talento humano para la inclusión laboral. Mi pregunta es, ustedes tomaron unas variables que son las que realizan en su modelo teórico. Una está orientada a la estrategia, otra está orientada a la estructura y otra está orientada a la cultura. En lo que ustedes quieren hacer, digamos, ¿por qué en las estrategias finales no las organizan de la misma manera como ustedes presentaron las variables del modelo? Ya cuando ustedes presentan las estrategias finales, pues esas estrategias finales, desde mi punto de vista, pues digamos que no están enmarcadas dentro del modelo que ustedes propusieron en la parte inicial del documento. Entonces, no sé, profesor, si fue que interpreté mal, o pues le agradecería me aclare. Gracias por la pregunta. Nos permite a nosotros desenredarnos también en función de lo que estamos buscando. Cuando nosotros hemos planteado la estructura del modelo de gestión con los tres componentes que son estructura, estrategia y cultura de la gestión de la inclusión laboral, usted tiene toda la razón en función de por qué no hacer lo mismo con los otros,
los otros indicados. Entonces, estaremos muy atentos porque nosotros estamos en fase 1. Es la primera fase, es el estado del arte, la primera que estuvimos haciendo de este viaje un entretenimiento para poder mirar quiénes vienen escribiendo con relación a eso. Entonces, lo tendremos muy en cuenta y muchas gracias por la identificación de lo que debemos de precisar para la segunda fase. Usted, mi querida. ¿Hay alguien más que tenga algún otro comentario o pregunta? Bueno, un comentario rápido, aun cuando no pude seguir la presentación porque estaba aquí con temas técnicos, pero sí, pues rápidamente vi que están trabajando los temas con pymes, con, digamos, la consultoría orientada a las empresas. O sea, lo que veo de similitud con algunas investigaciones que nosotros también estamos promoviendo y realizando, sabemos todas las dificultades, como decía el profesor Rogelio, es que se intenta como trascender esa esfera de lo académico y la investigación para ir a buscar cómo promover y cómo apoyar a este tipo de organizaciones. Entonces, como que darle ese mensaje de aliento al profesor y a su equipo en cuanto a que pues también tenemos como esa preocupación y seguramente pues podrá realizar mejor su trabajo y cualquier cosa escribirles para tener algún tipo también de cercanía, ¿no? Con las investigaciones que ustedes hacen y nosotros también estamos desarrollando para ti. Sí, a nosotros, y muchas gracias por lo que dices, nosotros cuando empezamos este proceso lo hicimos animados para acompañar a los reincorporados de la FARC. Nosotros estamos muy interesados en que todos los reinsertos, reincorporados y todos los de ese movimiento puedan usar rutas de buen vivir. Estamos convencidos que todos necesitamos vivir bien y vivir bien significa tener trabajo digno. Entonces, por eso nos colocamos bajo el pretexto de diseñar, estructurar un modelo de gestión del talento humano para la inclusión laboral y que los consultorios contables de nosotros se pueden hacer proyección social. Y hacer proyección social es que, bueno, desde Abeiba, desde las zonas de concentración donde están radicados los excombatientes y los reincorporados, los muchachos primero y nosotros podamos estar en el campo observando la problemática que hay y podamos mirar de que en verdad es una contabilidad con sentido humano. En verdad eso sí tenga puesto la proyección que requiere y estamos en eso. Entonces, esperamos que al final podamos contar cositas que a la academia le puedan servir. Bueno, muchas gracias, profesor. Tengo unos minutos más por si alguien quiere hacer otro comentario. Yo quiero hacer otro comentario, gracias. Y pues es más bien preguntarle al profesor, que es el que conoce la zona y pues todos los grupos que están apoyando el trabajo, grupos y semilleros, según lo leí, es más bien como a título de la realidad que usted percibe en sus comunidades. Efectivamente, pues se ha dicho siempre que existe mucha discriminación en torno pues a las personas desmovilizadas. Yo quisiera saber si eso se percibe efectivamente, cómo percibe usted que se está desenvolviendo la situación y si efectivamente estas personas van a poder ser reinsertadas pues, con el trabajo digno, que es lo que finalmente se está tratando de lograr con esta investigación. Entonces quisiera que nos comente cómo es la situación real en la población y en las empresas que usted ha estudiado. Bueno, voy a empezar por una muy fácil. Primer día de contacto en febrero del año pasado para que subiese el jefe de la zona de estacionamiento y capacitación, ¿sí? Que para que viniera a mi universidad. Usted no sabe toda la dificultad que tuvimos para poder llegar a la universidad. El segundo, la estrategia a la hora que tenía que llegar. Y entonces tuve que programar un almuerzo de trabajo para que lo pudieran recibir quienes tenemos que alfabetizar hacia arriba, que son los cuadros directivos de nosotros y administrativos, para hacer conciencia de que esas personas también necesitan. O sea, ha sido un trabajo de alfabetización hacia arriba en los modelos administrativos nuestros y eso que he encontrado cierta receptividad de mi decano y de un equipo que está allá, pero de ahí para allá afuera, por ejemplo, encontrar a la red empresarial
contrario. Bueno, hemos tenido que ir permeando a través de relaciones de amistad. El capital relacional de amigos nos permite, bueno, yo tengo una empresa y a través de esa empresa con un grupo de amigos tratamos de ayudar y de venderle la idea a la gente de que es gente buena, que ellos están en capacidad de producir, están en capacidad en ese perfil laboral de ser muy útiles y que la capacitación del SENA también, que hemos tocado puertas, que nos ayuden. Pero ha sido un trabajo no desgastante, sino emocionante por las dificultades que tiene. Porque empieza uno a mirar que si no tiene un capital relacional de amigos que le ayuden a uno y que lo conozcan a uno, uno no permea. Eso ahí así a voluntad de solo, no. Porque siempre hay como esa exclusión, hay siempre esa apatía, hay siempre ese recuerdo, esa amargura, ¿cierto? A veces uno dice, bueno, el que la vivió, pero ya es eso de perdón y olvido en la práctica. Estamos mirando a ver qué es lo que pasa. Entonces, no, estamos ahí acompañando al momento dos procesos, uno de producción de cerveza artesanal y otro de un taller de mecánica que tienen ellos, y estamos tratando de prefigurar un plan turístico con ellos para Dabeiba, Butatá, y que permita entonces a unos empresarios ayudar, ¿cierto? Ayudar y vincular aquí en la zona urbana es donde hemos tenido como los problemas más grandes. Pero bueno, eso será parte del resultado de este trabajo. A usted muchas gracias por preguntar y esperamos cualquiera que se pueda solidarizar con nosotros en función de teorías y de bibliografías que tengan, estaremos muy atentos a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor y Rogelio, y pues saludos a María de la Cruz. Muchas gracias por su trabajo de investigación. Ahora, a continuación, sigue la presentación del paper titulado Empresas de crecimiento excepcional en la industria manufacturera colombiana. Un estudio descriptivo. Será presentado por Suray Melgarejo, Mari Vera y Eduard Fabián Escobar. Entonces, es de ustedes el micrófono. Muchas gracias. Listo, buenas tardes. Bueno, voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara quizás para que no tengamos ningún problema de la conexión. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Perfecto. Usar un momento, ya voy a iniciar. Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, como la doctora Maida lo mencionó, en el día de hoy vamos a presentarles el trabajo titulado Empresas de crecimiento excepcional en la industria manufacturera colombiana. Un estudio descriptivo. Este trabajo ha sido elaborado por los profesores y profesora Mari Vera Colina de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Eduard Escobar de la Universitaria Virtual Internacional y quien les habla, la profesora Suray Melgarejo de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, la teoría del crecimiento de las empresas tiene más de 50 años pues, de investigación académica. Sin embargo, es aún una teoría que es inconclusa, puesto que no hay una comprensión clara del fenómeno, la teoría aún es limitada, hay avances insatisfactorios en la materia. Y pues en este caso, pues nosotros desde un proyecto de investigación que tenemos, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es el camino a seguir
por nuestro interés en el estudio de del crecimiento de las empresas y en particular en este estudio de las empresas de crecimiento acelerado. Entonces, de acuerdo a nuestra revisión de la literatura y demás, hemos podido encontrar que uno de los caminos a seguir es el análisis empírico, ¿sí? En determinar, por ejemplo, cuáles son los efectos del crecimiento y el impacto en el desempeño de las empresas, en determinar por qué unas empresas crecen más que otras y de esta manera pues hacernos múltiples interrogantes o preguntas y pues intentar responder a alguna de ellas. También esto resulta importante desde el punto de vista que juegan un papel relevante en las economías globales actuales, generando estas empresas que crecen o que crecen de forma acelerada unas ventajas frente a otras respecto a la generación de empleo, a la calidad de vida, puesto que ayudan también a aliviar los conflictos sobre la distribución del ingreso. También pues son empresas, las empresas en particular que tienen un alto crecimiento o un crecimiento acelerado, pues son aquellas que se caracterizan porque proporcionan rendimientos elevados para los inversores, generan beneficios a los empresarios, aportan mayor pues satisfacción y motivación a los trabajadores, etc. Por tanto, pues creemos que conocer las características demográficas de las empresas más dinámicas, en particular para el sector manufacturero colombiano, es importante a la hora de extraer pues, conclusiones sobre su perfil empresarial. Por tal razón, o de acuerdo a esto, entonces el objetivo que nos hemos planteado en este trabajo ha sido el de analizar el perfil de las empresas de alto crecimiento y las gacelas en el sector industrial manufacturero de Colombia durante el periodo 2012-2015. La justificación de este trabajo básicamente radica pues, en tres puntos principales. Este trabajo se justifica en primer lugar pues, por el papel primordial, fundamental, que juega la industria manufacturera en la economía colombiana, ¿sí? Por otra parte, se justifica porque este estudio resulta de valor, dado el papel relevante pues, de esta clase de empresas en el favorecimiento de la supervivencia, el crecimiento, la rentabilidad, la innovación y la generación de empleo en la economía. Y, por último, también resulta relevante, puesto que de acuerdo a una revisión que se hizo de la literatura, pues encontramos que son múltiples los estudios que se han realizado del estudio de este tipo de empresas de crecimiento acelerado a nivel internacional, pero cuando buscamos estudios elaborados o desarrollados en Colombia, aplicados en Colombia, pues son escasos. Por todo lo anterior, entonces consideramos que los resultados preliminares, ¿sí?, que vamos a presentar o que presentamos en este trabajo permitirán pues, la definición del perfil empresarial de las empresas de crecimiento extraordinario, sean estas ya gacelas o empresas de alto crecimiento. Bueno, para ello pues, es importante definir qué son empresas de alto crecimiento. Entonces, las empresas de alto crecimiento y las empresas gacela, alrededor de estos términos existen múltiples definiciones, pero nosotros pues, hemos querido enfocarnos en el estudio de estas empresas basándonos en la definición que nos proporciona la OCDE. Esta las define como a las empresas de alto crecimiento que, como aquellas que tienen como mínimo 10 empleados en el año de creación y con un empleo anualizado, con un empleo anualizado o unas ventas con un crecimiento anual superior
al 20% durante un periodo de 3 años consecutivos. A diferencia de las empresas de alto crecimiento, las empresas Gacela, además de cumplir con lo descrito anteriormente, pues estas son aquellas que se han constituido o creado en los últimos 5 años. Teniendo clara esta definición, entonces voy a darles un pequeño repaso por lo que hemos encontrado haciendo nuestra revisión de la literatura. Y ese repaso pues lo vamos a fundamentar principalmente en aquellas variables que hemos encontrado que en las que suelen ser más estudiadas en digamos a nivel internacional y estudiadas esa relación versus cada una de estas variables que vamos a destacar. Entonces, a partir de esa revisión de la literatura, encontramos que una de las variables que han sido más estudiadas es la relación crecimiento y edad. Aquí encontramos que la visión dominante en esta relación es la que cada tipo de empresa contribuye al crecimiento económico de diferente manera y que la edad pues es algo más que una variable de control. Encontramos autores que encuentran que no existe ninguna relación o que no influye de ninguna manera, no genera ningún efecto la edad sobre el crecimiento de las empresas. Sin embargo, hay autores, como lo señalamos en la parte derecha de la presentación, con los signos positivos, igual o negativo, encontramos que autores como Coat, Evans encuentran relaciones positivas entre el crecimiento y la edad. Es decir, encuentran que las empresas más jóvenes pues tienen mayores niveles de crecimiento y se reduce este crecimiento con la edad, ¿sí? Con respecto a la relación crecimiento-tamaño empresarial, también es una de las variables más estudiadas, creo que por orden, digamos, podría ser edad, tamaño, la segunda relación más estudiada. El tamaño es la variable, pues, como les dije, más estudiada es y se encuentra en esa relación que el crecimiento, pues, sigue una distribución aleatoria y pues que no está correlacionado con el tamaño. Es decir, no encuentran en su mayoría, o estos autores que cito aquí concretamente, no encuentran esa relación entre crecimiento y tamaño. O sea, es indistinto o no depende del crecimiento de una empresa con respecto al tamaño que ésta posee. Y por otra parte, pues sí, hay autores como por ejemplo Lotti y otros, en que encuentran una relación positiva entre el tamaño empresarial y el crecimiento de las empresas. ¿Encontrando qué? Encontrando que las empresas pequeñas pues crecen más y más rápido que, pues, que las empresas de otros tamaños. Bueno, con respecto a la región, ya digamos aquí el nivel de interés disminuye, ¿no? En el estudio de la relación entre el crecimiento y versus la región en la que la empresa funciona. Entonces se encuentra que la localización pues empresarial, aunque es un aspecto clave, ¿no? Para el estudio de estas relaciones, se encuentra que la proximidad a regiones con dinamismo regional influye positivamente en el crecimiento de las empresas. En algunos casos también encuentran que no hay ninguna influencia o ningún efecto, pero también encontramos otros autores, como los que aparecen a la derecha de la presentación, en que encuentran que la localización geográfica ejerce o genera un efecto motor y de atracción a la implementación de nuevas empresas en un efecto de aglomeración. Doctora Zuray, hay 2 minutos para que termine de redondear. Gracias. Bueno, entonces, gracias, Maite. Por otra parte, entonces tenemos también analizamos la relación entre el crecimiento y el sector de actividad y el crecimiento y la orientación tecnológica. En esto, básicamente, el crecimiento y el sector de actividad, pues dice que no hay una relación, y en cuanto a la orientación
tecnológica, sí hay una relación con la innovación estrecha. Bueno, estos pues datos que presentamos aquí es la información que nosotros utilizamos para llevar a cabo pues nuestro estudio. Les recuerdo que es un estudio que se encuentra en desarrollo, son resultados preliminares, es información que hemos extraído. Disculpen, ¿ustedes oyen algo? No, nada, se me fue el sonido. Yo pensé que era que me habían cortado los servicios. Yo también creí que era acá. Profesora Suárez, te dejamos de oír. Problema de... Esperemos a ver, creo que es un problema ya de Suárez. Sí. Yo no. No, ya volvió. Voy a concluir, ¿les parece? Entonces. Sí, sí. Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pues aquí les presento, bueno, estos les iba a señalar los principales resultados que tuvimos, pero me voy directamente a las conclusiones por tema de tiempo. Sin embargo, pues en las preguntas puedo ahondar en ellos si ustedes lo consideran necesario. Como conclusiones, y digamos que ahí resalto los principales también resultados, es que la edad pues resulta ser una variable relevante, ¿no?, para explicar el crecimiento extraordinario tanto en empresas gacela como en empresas de alto crecimiento de la industria manufacturera colombiana. Encontramos que la localización geográfica también resulta ser una variable relevante para explicar ese crecimiento, en el cual vemos que las empresas, pues, en ellas existe un efecto de capitalidad, es decir, se concentran mucho en la capital, ¿no?, en Bogotá o en la región centro, y pues esto de alguna manera le genera unas ventajas de crecimiento frente a otras que se encuentran ubicadas en otras regiones del país. No me queda. El sector de actividad y la orientación tecnológica, pues no encontramos que resulten determinantes en la explicación de las empresas de mayor crecimiento y, pues, sin embargo, como todo trabajo, pues hay mucho camino por recorrer, falta ahondar más en los determinantes que contribuyen a predecir qué empresas se están convirtiendo en empresas de alto crecimiento o empresas gacela, lo que pues favorecería a la formulación de políticas públicas, que es pues, digamos, jugaría un papel fundamental en esa fijación de políticas. Muchísimas gracias por su atención, quedo atenta a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias, profesora Suray. Y bueno, inicia la ronda de antes de eso, quisiera preguntar, si el profesor Rogelio quisiera comentar algo referente al paper de las profesoras Mari Suray y el profesor Eduard. Primero, me uno a la moción de felicitación, un trío que está coordinando sinergias para hacer de la cultura investigativa un placer. Yo lo primero que hago es decirle, bienvenidos los esfuerzos mancomunados, asociativos, colaborativos para unir a tres personas en procesos de investigación. Entonces, seguimos encontrando a personas que enamorados de los temas de interés como este del alto crecimiento, este de las empresas gacelas, que es un concepto que nos invita a recrearlo y a mirarlo para la ciudad de región. Nosotros en la ciudad de región, tales como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Neiva, Manizales, Pereira, Armenia, bueno, en todas aquellas ciudades y regiones se hace muy importante ir visibilizando la caracterización que ustedes hacen. Por lo último que dijo, me parece muy importante ir prefigurando los diseños de políticas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos que meternos en la dimensión de lo público y pensar en políticas públicas como una pedagogía para el rescate de lo público.
hoy, en esta pandemia, se hace necesario y mostrando de que así como crecen las empresas, ese alto crecimiento que tienen, las bondades que tienen, de ahí puede bajar como en cascada, como efecto de referencia, como ejemplo dinamizador para las micro, pequeñas empresas, de ir mirando que eso sí se puede. O sea que eso que ustedes hacen en el sector manufacturero, yo lo estoy viendo que nos sirve a nosotros para seguir como acicante, ir mostrándolo como faro iluminador. Segunda cosa que me pareció interesante en su trabajo es que el manejo de las variables y lo que están haciendo para ir mostrando la caracterización de las mismas. La generación de empleo, el tamaño empresarial, la edad, la influencia que tiene en el crecimiento económico, en el desempeño de las mismas. Entonces lleva a que todos podamos ir prefigurando los perfiles de las empresas, aquellas que necesitamos asesorar y que podamos colocar como ese radar, ¿cierto? Ese escáner que permitirá acompañar en términos de asesorías, términos de consultorías, interventorías y en términos de estos procesos de investigación, lo que amerita su trabajo de investigación. Entonces, no, me siento halagado y lo único que, pues, yo soy en una actitud siempre frente a los trabajos de investigación, mirar las cosas positivas, mirar de qué nos sirve como referente y cómo nosotros establecer contacto con ustedes para mirar hacer réplicas aquí en la ciudad región de Medellín. A ustedes muchas gracias y lo único que hago es sigan adelante y esperamos desde la institución Universitaria de Envigado establecer un lazo estrecho con ustedes y poder continuar haciendo réplicas aquí. Gracias. Gracias, profesor Rogel, por sus comentarios. ¿Alguien más tiene otro comentario que quiere compartir o una pregunta? Ya el micrófono está abierto. Yo tengo un comentario. Sigue, profe Olga. Gracias. Profesora Turay, pues primero, y los demás participantes de la investigación, primero, pues me parece que la selección de las variables está impecablemente realizada. Efectivamente, pues tienen las variables como más pertinentes para medir lo que ustedes pretenden investigar. Mi único comentario es en la variable de crecimiento versus región. Pues me parecería interesante que contemplen la variable de cultura, porque bien es sabido que los patrones culturales sí que tienen efecto en la parte de si los empresarios deciden que su empresa crezca o no. Lo digo específicamente por el caso de Boyacá, que se ha analizado muchas veces respecto a dos aspectos específicos. Uno es la asociatividad y otro que hemos venido determinando, y es que a veces los empresarios le temen a crecer en sus organizaciones empresariales. Muchas veces las empresas, cuando se empiezan a crecer, pues lógicamente se requieren mayores recursos, mayores capacidades, mayor capacidad de gestión y organizativa, que a veces los empresarios, a pesar de que sepan que van a generar unos impactos en el mercado importantes, no los toman porque tienen ciertos miedos a crecer. Entonces, pues esa parte me parecería interesante, no sé si la puedan visibilizar en el estudio. Profesora Olga, muchísimas gracias por su comentario, muy valioso. Claro que podríamos, o sea, se puede contemplar. La cuestión es, como usted muy bien lo mencionaba, para su trabajo hay una limitación y es datos, ¿cierto? Y es información. Y este trabajo en particular, pues tampoco es ajeno a esa limitación. Pues eso ya trasciende también a contemplar unas variables de corte cualitativo, quizás. Entonces, pues digamos que en esta primera versión del trabajo, pues estábamos contemplando unas variables más de corte cuantitativo, pero claro, con fines de mejorar el trabajo a futuro y de ir agregando variables que nos ayuden a explicar esos crecimientos acelerados, pues seguramente esta variable, como usted muy bien lo dice, podría aportar y explicarnos muy bien esa relación o ayudar de alguna manera a explicar esa relación que existe entre, o que pudiera existir entre, la cultura y el crecimiento. Muchas gracias por su comentario. A ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de trabajar en pro de las investigaciones, como bien lo dice el profesor. Muy amables, doctora Ellen, muy gentiles. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
Sí, hay una pregunta, la voy a leer, la enviaron por chat. Dice, buen día, felicitaciones por la presentación, tengo una duda. Estas empresas gacelas, al tener un crecimiento considerablemente rápido, ¿se podrían relacionar con actividades delictivas? Frente a ello, ¿cómo se podría despejar ese tabú desde las variables identificadas y o confirmar la relación con el crecimiento? La pregunta la envía Luis Carlos Mina. Sí, Luis Carlos. Hola, Luis Carlos. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, sinceramente no tengo respuesta a ello. Te podría dar mi opinión, pues no tengo una respuesta, digamos, contrastada, ¿no?, que te pueda dar. En mi opinión, no tendría por qué existir esa relación. Es más, tampoco dentro de la revisión que hicimos encontramos que se haya estudiado ese tipo de relaciones, ni, o por lo menos que sea una variable, digamos, clave en el estudio de la explicación de por qué crecen las empresas, ¿cierto? Frente a ello, ¿cómo se podría despejar ese tabú? Pues quizás yo creo que abordando el estudio desde un enfoque, desde una mirada más cualitativa en el que pudiéramos adentrarnos por lo menos a unas empresas que tienen este tipo de crecimientos acelerados y poder, pues digamos, escudriñar un poco más en el desempeño de ellas y en la explicación de ese crecimiento, por qué se ha generado, ¿no? Quizás esa sería una idea que me surge en este momento, pero podrían, pues obviamente, existir muchas otras formas de hacerlo. Pero en realidad, dentro de la revisión que hicimos, pues no he encontrado un resultado que se asocie a lo que tú planteas. ¿Vale, Luis Carlos? La profe Miriam Lucía Pineda, ¿me permito leer, Mayra, o lo lees tú? Como no, quieras. No, lee, profe, si quieres leerlo. Bueno, dice profesora Zuray, creo que no alcanzó a presentar la parte de resultados, la podría compartir. Sí, profe Miriam, no la logré presentar, además tuve un problema de conexión, pero creo, no sé si Maida, que es la moderadora, me lo permite. Sí, claro, de hecho, pues tenemos todavía unos minutos y pues el orden del día dice que podemos hablar o si nos sobra tiempo y pues está sobrando 10 minutos en este momento. Perfecto. Entonces, permítanme, vuelvo a buscar la presentación, que ya la había cerrado. Ya estoy aquí, voy a... Bueno, estos resultados, pues como les decía, son descriptivos, ¿no? No tiene, así existe un análisis de correlación que se hace, pero no dejan de ser, pues, descriptivos y no trascender aún, pues, una, digamos, a una etapa superior, como por ejemplo llegar a un modelo que nos permita, pues, explicar, un modelo econométrico que nos permitiera, pues, ahondar más en la explicación de este tipo de relaciones, ¿ok? Esta, digamos, es el cruce, digamos, que hacemos entre las empresas de alto crecimiento y las variables que les mencioné como las variables más relevantes. Dentro de esta tablita no muestro la relación de las empresas de alto crecimiento, de crecimiento acelerado versus la actividad económica, porque era una tabla muy amplia, pero pues como lo mencioné en las conclusiones, pues no es relevante el sector económico frente a esa relación o que influya en el crecimiento de las empresas, ¿sí? ¿Alguna pregunta en particular aquí o les hablo pues de los resultados? No sé, como lo deseen. ¿Tenían alguna pregunta en particular respecto a ello? Profesora Miriam. No, señora, solo quería ver los resultados. Pero justo en este punto no hay preguntas. Sí,
Aquí, pues miren, algo interesante también que tenía o que les mostraba en esta presentación, en esta diapositiva, es que fíjense ustedes que aunque teníamos en nuestra base de datos 3.751 empresas del sector manufacturero colombiano, estas representan, esas 3.751 al año 2015 representa el 42% de la población, ¿no? En esa fecha. Pero fíjense ustedes, miren, que de esas 3.751, 37 son empresas de alto crecimiento y dos son empresas gacela. O sea, el crecimiento en realidad para nuestras empresas colombianas, un crecimiento acelerado es muy, muy bajo, ¿cierto? O sea, tenemos 39 empresas con un crecimiento excepcional respecto a respecto a un total de 3.751 empresas. Y ya cuando, digamos, nos ahondamos en esos resultados, pues lo que les mencionaba al finalizar la presentación, pues que encontrábamos que la edad sí resulta ser o jugar un papel relevante, principalmente en las empresas de alto crecimiento, donde pues son las empresas de entre 5 o 10 años, las que mayor concentración tienen allí, las de 20 años también tienen un papel importante, pero las menores de 5 años pues son donde se caracterizan por ser empresas gaseras. En la localización geográfica, fíjense ustedes también que para esta variable, principalmente de esas 39 que tenemos, 23 se ubican o 24 se ubican en el centro, en la región centro, es decir, prácticamente Bogotá, ¿sí? Y no existen o no se evidencian empresas de alto crecimiento o de crecimiento acelerado en regiones como el Pacífico, Amazonía y Orinoquía. En cuanto a la orientación tecnológica, pues existe una distribución aquí, pero se observa que cuando se hace un análisis de correlación, no existe una, digamos, una correlación positiva entre estas dos variables, o sea, no hay una relación directa entre ellas. Y en cuanto al tamaño, pues evidentemente encontramos que las empresas más grandes pues son las que más crecen y las de menor tamaño crecen menos. Básicamente, pues para resumir los resultados, eso fue lo que brevemente les cuento que encontramos. Muchas gracias, profesora. ¿Será que puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Claro que sí. Quisiera saber, trabajando con la encuesta anual manufacturera, ¿tuvo acceso, o sea, los datos se los pudo desmenuzar a nivel más municipal, más local, o solo tienes zonales? Bueno, tengo, en realidad los tengo por ciudad, ¿sí? Los tengo por ciudad. Y esto lo que, pues para efectos de presentación y de análisis, lo que hice fue agruparlo por regiones, de acuerdo a la clasificación que hace Confecámaras. Ah, ok, muchas gracias. Es que aquí hemos tenido la curiosidad porque a nivel municipal, pues ahí tenemos muchas empresas que se reportan, ¿sí? Pero parece ser que no tenemos acceso a los datos, o sea, a ese nivel de detalle. No, que sería interesante porque... Sí, es cierto. Es que como en estos estudios siempre hay una gran limitación en cuanto al acceso a la información, siempre tenemos esa gran limitante, pero digamos que es un estudio, por eso llegamos a 2015. Ustedes también se preguntarán, bueno, pero ¿por qué 2015 si ya estamos en el 2020, no? ¿Por qué? Porque hay una limitación en el acceso a la información grande. Ahora nos encontramos actualizando nuestra base de datos, pero eso no va a ser a 2020, eso va a ser a 2018 que la podemos actualizar. Y aún así siempre, digamos, no quisiéramos tenerla a lo más actual, pero siempre hay unas limitaciones con las que pues, nos enfrentamos y pues esto es lo que restringe un poco los estudios, ¿no? Principalmente en este caso de corte cuantitativo. Muchas gracias. Sí, es que acá de hecho tenemos las empresas que reportan a la encuesta anual manufacturera duran mucho tiempo haciendo ese reporte.
y les ponen un plazo max, pues un límite específico. Y siempre se han preguntado a dónde va esa información, o sea, no les retroalimenta, no la ven, no la reciben. Y tiene, a ellos les piden la información muy rápido, pero pues no la perciben con utilidad. Pero muchas gracias y felicitaciones por su estudio. Gracias, profesora Miriam. Yo tengo otro comentario, ¿será que puedo hacerlo? Claro que sí, profe. Gracias. Bueno, yo entendí que la intención del estudio es tratar de generar política pública. O dar recomendaciones de política pública para el fortalecimiento de estas empresas. En alguna parte me pareció escucharlo, ¿no? Sí, al finalizar, en la conclusión, sí digo que sirva para la formulación, pero no que nosotros fuéramos a formular políticas públicas, sino que sea una base para la formulación de políticas públicas, que ese no sería el alcance de nuestro trabajo. Listo, era en referencia a eso, entonces ya queda invalidada mi duda. Muy amable, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas en el chat, las hace el profesor Rogelio. La primera es, ¿qué nuevas miradas se pueden generar sobre las EAC en la Colombia olvidada? Y segundo, ¿qué herramientas metodológicas entraron en uso y cuáles son las más relevantes? Bueno, ¿qué otras miradas? ¿Qué nuevas miradas? Pues nosotros estamos en ello, o sea, estamos, digamos, en cuanto a este proyecto, que es un proyecto, digamos, más amplio, ¿no? Esta es una pequeña parte que estamos presentando, o unos resultados muy preliminares de ese proyecto, pero incluso aquí se encuentra Fernán Díaz, en la sala se encuentra, él hace poco presentó su tesis de maestría y estudió la relación crecimiento y la innovación para las empresas de la industria de alimentos y bebidas de Colombia. Hay muchas formas de adentrarnos en esas, en esta, digamos, en el estudio de la teoría del crecimiento de las empresas. Hay muchas miradas aún por hacer, porque en Colombia, como lo dije en la presentación, son escasos, muy, muy escasos. Si les cuento, son dos trabajos lo único que encontré, uno del Banco de la República, el otro no lo recuerdo. Son dos trabajos lo que encontré de Colombia sobre empresas de alto crecimiento. Son meramente, digamos, o son limitados en cuanto a describir también el número de empresas de alto crecimiento que encontramos en Colombia. Entonces las miradas casi que podría decir, hay todas por hacerlas, ¿sí? Hay mucho por hacer aquí, podríamos seguir estudiando muchas otras más relaciones que puedan existir, por ejemplo, la idea que nos planteaba aquí la profesora, creo que Miriam, entre cultura y crecimiento, puede ser que exista esa relación, puede ser que no, pero tendríamos que estudiar esa relación para saber si realmente pues, podría ayudarnos a explicar el crecimiento acelerado de estas empresas. ¿Y qué otras herramientas metodológicas? Pues entraron en uso básicamente estos estudios de crecimiento por la revisión de la literatura que realizamos, se enfocan o usan de manera preferencial herramientas de corte cuantitativo, ¿sí? Son pocas las herramientas o pocos los estudios que abordan el estudio del crecimiento empresarial desde lo cualitativo. Quizás por ahí podría haber un buen campo o un interesante campo de estudio, principalmente para digamos, a nivel internacional, para que estos pues, resultados de nuestros trabajos se puedan visualizar aún más. Muchas gracias por todas sus preguntas. Muchas gracias, profesora Zuray, y a todos los participantes de esta mesa de trabajo.